Arratsaldeon eta eskarrik asko guztiei etortzeagatik. Gaur daukagu hemen Tomas Mazón eta berarekin berriro hartzen dugu ritmoa gure ziklo honekin elkan hori buruz eta hemendik ja abendura arte hilabetero ingo dugu lehenengo aste artean hitzaldi bat. Quiero agradecer a Tomás su presencia hoy aquí porque, como algunos habréis leído en el periódico, él se presenta como un aficionado. Quizá era un aficionado a este tema cuando empezó a trabajar hace un par de años. Él es ingeniero. Hay un pitido. Cuando él empezó a trabajar hace un par de años sobre este tema, pero desde luego ahora es mucho más que un aficionado. Le llaman desde muchos foros para participar y desde luego cuando hace unos meses nos dijo que sí, que le encantaba venir a San Telmo, que conocía este ciclo y que quería participar en el mismo, pues a nosotros nos llenó de alegría, porque su punto de vista de este tema es radicalmente diferente a los que hemos visto hasta ahora y porque yo creo que aporta especialmente mucha frescura. Hoy hablando con él y hablando de cómo ha sido capaz de crear esta web que os aparece ahí, Ruta Elcano, que la podéis consultar y que diariamente él añade información, yo le decía, pero ¿cómo has conseguido hacer esto, ¿no?, en tan poco tiempo? Y me decía, pues dedicándole mucho tiempo, mucho de mi tiempo libre, pero creo que uno de los elementos más importantes de todo lo que él aporta es que ha cuestionado el discurso y lo que se había contado hasta este momento de la Vuelta al Mundo y de Magallanes y del Cano. ¿En qué sentido lo ha cuestionado? Él ha ido siempre a las fuentes originales. No se ha basado y no ha hecho su relato reescribiendo lo que han escrito otros, sino que ha llegado a aterrizar, incluso aprendiendo paleografía, a las fuentes originales, a transcribirlas o utilizar transcripciones y desde ellas muchas veces desmentir afirmaciones que habían ido pasando de unos escritos a otros y que nadie los había cuestionado anteriormente. Y me parece que ese es el mayor de los valores que tiene. Así que, bueno, sin más que decir, agradecer enormemente su trabajo y que sé que va a ser dificilísimo, porque me lo ha dicho una y otra vez, que era imposible contar lo que tenía que contar en una hora. Pero bueno, lo va a intentar y que como siempre sabéis que en este ciclo es muy importante que luego participéis y podáis plantear cualquier tipo de duda o de cuestión que queráis sobre el tema. Y nada más, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Tengo puesto el micrófono este. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues sí, efectivamente, yo hasta hace un par de años sobre la expedición no sabía más que cualquier persona con algo de cultura general. Fue algo que me atrapó en un momento dado y la verdad es que fue una historia que me enamoró. Y desde entonces todos los días le he dedicado algo de tiempo. Empecé creando un mapa en Google Maps en el que fui trasladando el derrotero de Francisco Albo, uno de los pilotos de la expedición. Y lo primero que me sorprendió fue encontrar que las coordenadas, la latitud que Francisco Albo determinaba, manejaba una precisión altísima. Éramos capaces de conseguir, con una fiabilidad bastante buena, obtener el recorrido completo del viaje. Eso ya me hizo pasar a admirar a aquella gente, ¿no? Y desde esta perspectiva, quizá entusiasta, ¿no?, me quise seguir aprendiendo sobre ellos y, como decía Susana, pues encontré que la mejor manera de hacerlo era basándome en las fuentes originales, que por suerte hay en los archivos cientos de ellas. Así que, bueno, esto, lo del mapa,
Este es el mapa completo, dando la vuelta al mundo. Incluso también traté de averiguar cuál fue el camino seguido por la Nao Trinidad en su intento de vuelta por el Pacífico. Todo esto lo trasladé a una página web en la que además pues pude incorporar, ya tuve libertad para añadir aquí pues datos sobre la historia, los tripulantes, sobre los mapas y una extensa bibliografía que pueda servir de referencia a quien quiera acercarse a la historia de la expedición, donde van a encontrar esa documentación original y las transcripciones que existen en Internet, que de algún modo son públicas. Por ejemplo, como las de Borja Guinagalde, que le doy las gracias por haber venido. Y bueno, que sirva para compartir la historia de la expedición con los demás, esta página web. Así que bueno, vamos a empezar ya a hablar de la expedición, porque contarla en una hora es misión imposible, efectivamente. Entonces, vamos a tener que sacrificar algo. Mi idea es tratar de contar con más profusión la segunda mitad, la parte en la que Juan Sebastián Elcano estaba al mando, que además recae sobre ella esa especie de maldición de que cada vez que alguien se pone a contar la expedición, lleva media hora y no ha salido de Sevilla, lleva dos horas hablando y llegas a las Molucas y cuando le toca a Elcano no tenemos tiempo. Entonces, vamos a pasar bastante por alto la parte de hasta que llegan a las Molucas, pero a partir de ahí vamos a tratar de ser bastante más concisos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que aclarar es una cuestión clave, absolutamente fundamental, que da mucho más valor a lo que sucedió en esta expedición. Y es que ellos no zarpaban con el objetivo de dar la vuelta al mundo. Eso fue algo que vino después. Luego hablaremos sobre ello mucho. Magallanes pasó a Castilla y ofreció a Carlos I descubrir el camino a las islas de la especería por el hemisferio castellano. Es decir, él vino a Castilla diciendo que sabía dónde se encontraban las islas de la especería, las islas Molucas o Moluco, por referencias de un amigo o quizá pariente suyo, Francisco Serrano, de quien portaba cartas. Un portugués que había estado allí, con quien había estrechado amistad durante la juventud de Magallanes, que participó en la conquista de Malaca, allí en Asia. Entonces, bueno, el rey Carlos I inmediatamente le gustó la idea y la expedición se organizó con bastante rapidez. Pero este concepto es fundamental. No se pensaba dar la vuelta al mundo. ¿Qué es esto del hemisferio castellano? Para ello, se trata de lo que ocurrió en 1492, el Tratado de Tordesillas. Dos años después, desde del descubrimiento de América, los reyes católicos y el rey de Portugal vuelven a acordar un reparto del mundo en los siguientes términos. Se establece un meridiano de demarcación de polo a polo que estaría ubicado a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esa línea sería la frontera en adelante, desde la que serviría de frontera entre ambos reinos. Al este quedaría el hemisferio portugués y al oeste el hemisferio castellano o español. Esto nos lleva, si prolongamos el meridiano de demarcación por el otro lado del mundo, nos llevaría a obtener la otra parte de esa frontera. Por entonces no había modo de hallar la longitud geográfica. Así que da la casualidad de que las Islas Molucas, las Islas de la Especería, se encontraban muy cerca de ese meridiano de demarcación. Magallanes, de hecho, estaba convencido absolutamente por lo que le había contado Francisco Serrano de que las Islas Molucas se encontraban ya en el hemisferio castellano. Tanto es de importante esta cuestión que de las 73 instrucciones que el rey Carlos I dio a Magallanes antes de partir, la primera de ellas es que no se invadiera la tierra o mar del rey de Portugal. ¿Vale? Esto para que nos hagamos la idea. De modo que está clarísimo. El viaje debía ir a las islas de la especería y volver por donde habían venido.
Este es el mapa mundi de Jorge Reynel del mismo año en el que zarpó la expedición, de 1519. Nos sirve para ilustrar el conocimiento geográfico del mundo por entonces. Vemos que se conocían ya muy bien las Antillas, la costa del Atlántico de América, hasta un lugar aquí en Sudamérica que se trata de el Río de la Plata, en la actual Argentina. A partir de ahí no se sabía lo que había, y Magallanes lo que esperaba era encontrar un paso que le permitiera avanzar hacia Asia. Por el lado contrario del mundo, los portugueses habían ya recorrido toda la costa africana, habían llegado a la India e incluso, con Magallanes de joven, como decíamos, había llegado a Malaca. Las Islas Molucas estarían un poco más adelante o en este lado. Esa era la cuestión. Este mapa está centrado en el meridiano de demarcación del Tratado de Tordesillas. Y el tema en ese momento era determinar si las Molucas estaban en el lado castellano o portugués. Así que bueno, vamos a ir ya saliendo de Sevilla. La expedición se organizó con 5 naos y unos 247 hombres. No tenemos la trazabilidad completa de cada uno de ellos, pero a mí es la cifra que me sale, 247. Las naos se llamaban Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. El capitán Fernando de Magallanes estaba en la nao Trinidad, la nao capitana, y el resto de capitanes eran castellanos todos. El 60% de la tripulación era española y el resto de otros países. Y luego aquí tenemos una distribución según oficios de toda esa tripulación. En general, en su mayoría, eran marineros o grumetes, es decir, personal especializado en el manejo de los navíos. Pero luego también encontramos mucha gente de oficios especializados. Así que bueno, el 10 de agosto de 1519 zarpó la armada desde Sevilla y se detuvo inmediatamente en Sanlúcar de Barrameda durante un periodo muy prolongado, 41 días. Esto no está en las fuentes bien explicado por qué motivo pararon tanto allí. Sabemos que el capitán Juan de Cartagena acudió directamente a Sanlúcar en postas. Es decir, llegó en un transporte hasta Sanlúcar ya entrado el mes de septiembre, si no recuerdo mal. El capitán Juan de Cartagena era se le había puesto al mismo nivel que a Magallanes. Se le nombró capitán de la nao San Antonio, capitán en conjunta persona de la Armada y además era el veedor real o el supervisor real. Era los ojos del rey, en quien el rey confiaba en la expedición. ¿Vale? Bueno, de un modo, bueno, la hipótesis de la que no tenemos pruebas, pero hay crónicas que hablan de ello, es otra, o sea, la hipótesis que podría justificar ese atraso en Sanlúcar se refiere a que podría tratarse de una maniobra para despistar a una posible flota portuguesa que había habido noticias que podían haber acudido a esperarles para darles caza. La cuestión estaba complicada en aquel momento. Entonces, bueno, zarparon y en 6 días llegaron a la isla de Tenerife, donde se detuvieron brevemente, pero en 2 lugares. El primero de ellos, y casi con toda probabilidad, se trató de Santa Cruz de Tenerife. Y a continuación pasaron a otro fondeadero al sur de la isla, junto a la Montaña Roja. Allí tomaron pez, necesario para calafatear las naves, y algunos otros bastimentos. Y bueno, y a partir de aquí, Magallanes adoptó rumbo sur, lo cual contravenía a la derrota que había declarado antes de partir por orden del rey. Carlos I le dijo a Magallanes que tenía que declarar el camino a seguir al resto de capitanes con los oficiales de la Casa de Contratación. Y, al parecer, no fue el camino que siguió después de salir de las Canarias. Tomó rumbo sur, con lo cual estaba además tomando un rumbo similar al que seguían las expediciones portuguesas que iban a la India. Esto causó
sospechas del resto de capitanes contra Magallanes. Magallanes ya él acusaba el hecho de que solo por ser portugués ya causaba cierto recelo entre la gente. Y cuando aquí adoptó la ruta portuguesa, esos recelos se acrecentaron. Sabemos que hubo un día en que detuvo a un maestre, al maestre de la Nao Trinidad, Antón Salomón, por sodomía. Y ese día discutieron fuertemente Juan de Cartagena y él, y apresó Magallanes a Juan de Cartagena. Esto visto por el resto de la tripulación, pues se quedaron escandalizados, ¿no? No se lo podían creer. Magallanes no asumía que tenía alguien a su mismo nivel en el mando. No quiso saber nada de eso. Y además no compartía sus decisiones con nadie. Tuvo un modo de actuar aquí, en fin, una manera de gestionar su liderazgo peculiar, que le iba a traer después consecuencias. A la altura de Sierra Leona, por fin, Magallanes ya se separó de África y cruzaron hacia América. Y no es hasta aquí, este punto, no sé si se ve, donde encontramos por fin la primera anotación en el derrotero de Francisco Albo. Hasta entonces lo que tenemos es una estimación de la derrota por narración, la narración de Pigafetta y algunas otras fuentes. Pero ya desde este punto, cerca del Cabo de San Agustín, en Brasil, es donde empezamos a conocer con bastante exactitud por dónde iban. No se detuvieron, sino que continuaron avanzando y lo hicieron ya por fin en la que llamaron Bahía de Santa Lucía. Esta bahía, en todas las fuentes que podamos encontrar, van a decirnos que se trata de la bahía de Río de Janeiro. Yo eso no digo que no, pero lo pongo en duda a raíz de la descripción que hace de esa bahía el derrotero de Francisco Albo. Podría tratarse de otra bahía que hay a continuación, muy cerca y en la misma latitud, la bahía de Sepetiba. Además, hay una razón de peso para que también pudiera ser esa, y es que si nos cogemos el memorial que Magallanes dejó entregado al rey antes de partir, en el que declaraba una serie de conocimientos geográficos del mundo, y era un memorial en el que, además de esos conocimientos, transmitía la idea de que las Molucas quedaban en el meridiano, o sea, en el hemisferio castellano, si nos cogemos a eso, resulta que Magallanes pensaba que justamente el meridiano de demarcación caía a la altura de la bahía de Río de Janeiro. De modo que tendría mucho sentido que hubiera esperado a detenerse recorriendo toda esta costa hasta donde él creyó haber superado el meridiano de Tordesillas y, por tanto, haber entrado en tierra castellana. Pero bueno, esto no deja de ser una hipótesis. Allí en Brasil, el piloto Juan López Carballo, piloto portugués, se reencontró con un niño, que era un hijo suyo, que había tenido con una nativa en una expedición anterior, portuguesa, hasta allí. Ese niño se incorporó a la expedición y viajó ya en las naos a partir de entonces. Allí pasaron 15 días, bastante plácidos, quizá fuera lo más parecido a unas vacaciones que pudieron tener a lo largo del viaje, y por fin zarparon después de Navidad hasta el Río de la Plata. Ese Río de la Plata que era el último punto conocido en el mapa que hemos visto anteriormente. Era el último punto de la costa que se conocía. Allí en el Río de la Plata, 3 años antes, había llegado la expedición de Juan Díaz de Solís. Y con la mala fortuna de que los indios nativos lo mataron, lo descuartizaron, lo asaron y se lo comieron. Así que el resto de gente que había quedado en la nao tomó la vuelta de España y el Río de la Plata no quedó lo suficientemente explorado. Magallanes pensaba que podía tratarse del paso que necesitaba encontrar. De modo que dedicó muchos días a explorarlo concienzudamente, aunque evidentemente pues no encontró la manera. Esta foto de satélite es del Río de la Plata. Y como se ve, puesto que hay ahí muchos ríos que desembocan en esa zona, el agua se vuelve turbia, se vuelve blanca. Hay una cita de Ginés de Mafra, un marinero que iba allí, que decía que se sorprendieron de ver esa agua blanca, la probaron y entonces se sorprendieron más todavía de que era agua dulce, sin ver tierra, que estaban viendo agua dulce.
Bueno, proseguimos. Y a partir del Río de la Plata, toda la costa era desconocida. Se adentraban ya en lo desconocido desde aquí. Esto hacía que la navegación tuviera que ser más lenta porque cada entrante y cada bahía hacia el oeste necesitaba ser concienzudamente revisado para descartar que se tratara del paso. De modo que el problema que fueron encontrando es que iban ganando latitud sur, de tal modo que el clima se iba volviendo cada vez más hostil. Así que Magallanes se encontró en el puerto de San Julián un lugar seguro en el que guarecer las naves y decidió pasar allí el invierno. Solo dos días después de haber llegado al puerto de San Julián, el capitán Juan de Cartagena, Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada se amotinaron contra Magallanes. Magallanes fue hábil y el tema no fue a más, pero allí murió Luis de Mendoza y castigó a muerte, condenó a muerte a Gaspar de Quesada. Al capitán Juan de Cartagena y a un clérigo que había condenado a Magallanes con el fuego del infierno, no se atrevió a ejecutarlos, sino que los dejó allí abandonados después cuando partieron. Aquí entra en acción por primera vez a lo largo de la historia, de algún modo, Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano participó en el motín contra Magallanes. Lo hizo en su puesto como maestre de la nao Concepción y recibió la orden de preparar su nao para convertirla de una nao de exploración a una nao de guerra, con las lombardas y, en fin. Pero bueno, no sabemos más de hasta el punto en el que el compromiso del Cano con ese motín, si se estaba simplemente cumpliendo órdenes de su superior o él verdaderamente tenía una motivación fuerte para seguirlo. En cualquier caso, a los 40 amotinados, a los que no les causó ninguna pena esto por parte de Magallanes, evidentemente lo que ocurrió fue que Magallanes les necesitaba a toda esa gente para manejar las naos y, pues bueno, no tuvieron consecuencias o no quedaron registradas esas consecuencias. Bueno, mientras estaban allí en el puerto de San Julián, Magallanes decidió enviar de avanzadilla a la más pequeña de las naos, la nao Santiago, que era más maniobrable, y entonces le dijo que avanzara hacia el sur a ver si encontraba así el paso. La nao Santiago avanzó hasta el puerto de Santa Cruz, un poquito más al sur, con la mala suerte de que el barco quedó en seco y se perdió. Por lo visto hubo una retirada muy rápida de la marea y el barco se terminó perdiendo. Por suerte, solo hubo una persona que muriera, un esclavo negro de Juan Serrano. El resto se pudo poner a salvo y gran cantidad de los bastimentos que traía la nao también los pudieron recuperar. Pero quedaron aislados al sur del río de Santa Cruz. Necesitaban cruzar el río de algún modo para acudir al puerto de San Julián a avisar a los de Magallanes. Eso lo hicieron dos personas con unas tablas, una balsa que se fabricaron allí, cruzaron el río y hicieron caminando 120 kilómetros hasta llegar al puerto de San Julián. Ya entonces se les dio, por supuesto, rescate. Después la expedición, Magallanes vio bien pasar la expedición al puerto de Santa Cruz. Llevaban ya más de 4 meses en el puerto de San Julián y decidió entonces que se pasaran a Santa Cruz. No sabemos muy bien por qué, pero por las fuentes probablemente se tratara de que porque había mejor pesca. Y en toda esta zona estamos en la Patagonia, se produjeron muchos encuentros con los habitantes del lugar, a los que llamaron patagones por sus grandes pies. Eran los gigantes patagones que llamaron ellos, ¿no? Decían que el menor de los patagones era mayor y más alto que el mayor hombre de Castilla. Bueno, y cuando por fin deciden salir del puerto de Santa Cruz, que se ve aquí, este era el puerto de San Julián,
y esta es la desembocadura del río Santa Cruz. A los 3 días, solo con 3 días de navegación, descubrieron el que llamaron Cabo de las 11.000 Vírgenes y empezaron a adentrarse, sin todavía saberlo, en el Estrecho de Magallanes. Aquí en el Estrecho no vamos a entrar en lo que pasó, pero esto fue una proeza, conseguir atravesarlo, navegando los 600 kilómetros que tiene el Estrecho, sabiendo uno por dónde tiene que ir, olvidándose de los vericuetos que seguro tuvieron que explorar. Y el hecho más significativo que se produjo aquí fue que desertó la nao San Antonio. La nao San Antonio tomó la vuelta de España. Ellos no supieron qué había pasado con la San Antonio. Hasta mitad del Estrecho, Magallanes lo que iba haciendo era que, de los 4 navíos que le quedaban, iba mandando 2 de avanzadilla y que regresaran después a dar noticia de lo que había ocurrido. En una de estas veces, la nao San Antonio se perdió. Entonces, la narración de Pigafetta, si la leemos, nos dice que desertaron, que, en fin, que lo tenían muy claro, que odiaban a Magallanes y se fueron. Bueno, eso tampoco tiene por qué ser así, porque solo escribió Pigafetta una vez volvió, porque Pigafetta, cuando estaba aquí, no sabía qué había pasado. De hecho, las fuentes nos dicen que Magallanes ordenó a los demás navíos registrar, buscar, y de hecho llegaron otra vez incluso a la desembocadura. Revisando el derrotero de la expedición de Simón de Alcazaba, una expedición que vino al Estrecho de Magallanes en 1536, encontramos en ella que esa gente, cuando llegó al Cabo Vírgenes, a doblarlo, se encontró allí con una gran cruz. Y por lo que ponía en ella, vieron que era la cruz que había puesto Magallanes como señal a los de la nao San Antonio. Y no solo eso, sino que además, junto a esa gran cruz, había los restos de un navío. Y ese navío, Simón de Alcazaba, decía, el que escribió el derrotero, decía que creía que eran los restos de la nao Santi Spiritus en la que había ido el Cano en la siguiente expedición al Malo, con la expedición del Baixa. Bueno, por fin el 28 de noviembre de 1520 llegaron al que llamaron Cabo Deseado y ya se adentraron por fin en el Mar del Sur, descubierto por Balboa 6 años antes. Y esta es la derrota que siguieron a lo largo del Pacífico. Lo primero que hicieron fue ganar norte para buscar alejarse de esas latitudes tan frías en las que se encontraban. Buscaron zonas más cálidas. Y ya no fue hasta la altura de Valdivia, Concepción, en Chile, donde empezaron a tomar rumbo ya noroeste, separándose de América. Tuvieron mala suerte con las islas que encontraron, porque aquí, en estos 2 puntos que marco, encontraron unos atolones en los que no pudieron realmente, no les sirvió de provecho, no pudieron parar. Y no fue hasta aquí, en la que llamaron Isla de los Ladrones, donde por fin pudieron tomar algo de refresco. Sobre esta derrota, yo lo que les quiero hacer ver es una cosa. Normalmente vamos a leer que Magallanes pensaba que, después de que dejara atrás América, llegaría pronto a Asia. Por otro lado, también sabemos a ciencia cierta, porque lo declaró él mismo, que Magallanes sabía que las Islas Molucas se encontraban a la altura del Ecuador. Entonces, aquí hay algo que no cuadra a la vista del camino que siguieron, y es que Magallanes recorrió 10.000 kilómetros del Océano Pacífico hasta que llegó al Ecuador. De modo que esto, a mi modo de ver, y esto es cosa mía, Magallanes sabía que se iba a enfrentar con un inmenso océano cuando entró al Pacífico. Ya lo sabía. No tan grande, si es cierto, como realmente terminó siendo.
Si nos cogemos al memorial del que antes hablaba, en el que Magallanes hablaba de la... en fin, daba muchos datos de geografía de la época, pues hacemos unos pequeños cálculos y hallamos que Magallanes consideraba que el diámetro de la Tierra era solo un 13% menor del real que conocemos hoy. ¿Vale? Es decir, a Magallanes se le hizo largo el Océano Pacífico a partir más o menos de aquí. El resto del Pacífico ya sabía que se lo iba a encontrar. Pero insisto, esta es mi interpretación de las fuentes y de la derrota. O sea, yo no me explico que Magallanes creyera que las Molucas estaban cerca de América y tardara 10.000 kilómetros en llegar a su latitud. O sea, no encuentro otra explicación. Bueno, de lo que no hay nada que aclare esto es por qué Magallanes, después de llegar al Ecuador, se separó de él hasta la latitud de 12 grados. ¿Vale? Esto tampoco lo sabemos. Elcano declaró que Magallanes no quiso dar derrota hacia las Islas Molucas porque este testigo, siendo piloto de su nao, lo vio. Eso dijo Elcano. Pigafetta dijo que buscaban el mítico cabo de Catigara. Bueno, lo que podría ser una hipótesis plausible es que Magallanes tenía concertado con el rey Carlos I quedarse con el señorío de parte de las islas que descubriera. De modo que, puesto que él en su juventud había estado en Malaca se encuentra aquí, pudo tener noticias de que hubiera islas al oeste de esa zona y pretendiera, antes de ir a las Molucas, recorrer a ver si encontraba algo que le pudiera ser de provecho. Pero lo cierto es que no sabemos por qué. Bueno, cuando llegaron a la isla de los ladrones, hoy Guam, allí la gente que encontraron acudió en masa, en unas pequeñas barcas con velas latinas que manejaban. Era gente extraña, se sorprendieron mucho los nuestros porque aquellos subían a las naos y empezaban a llevarse todo lo que cogían. Era gente que no tenía sentido de la propiedad, era gente que pensaba que, decía Pigafetta, que estaba convencido de que eran los únicos habitantes del mundo y, bueno, pues era una sociedad peculiar. Bueno, la cuestión es que Magallanes se enfadó en el momento en el que le llegaron a robar el bote de la nao Trinidad. Y Magallanes, cuando se enfadaba, pues era peligroso. Aquí lo que hizo fue quemar varias cabañas de los indios y, claro, allí se montó un lío y tuvieron que salir de allí corriendo. No pudieron parar tanto como a lo mejor les hubiera interesado. La cuestión es que, bueno, a los pocos días llegaron por fin a las primeras islas de lo que después se vino a llamar Filipinas. Con esto de tener un mapa en el que podemos ver día a día dónde estaban, podemos cogernos las relaciones de fallecidos, en las que se nos dice en qué día iba muriendo cada uno de los tripulantes, y asignar el lugar en el que cada uno de ellos falleció. Entonces, bueno, yo quería mostrar este en concreto porque tenemos todos en la mente la inmensa dureza del Pacífico, el escorbuto, lo que sufrieron, tal. Efectivamente, murió mucha gente, pero como vamos a ver después, hubo otras travesías mucho peores que la del Pacífico, en este sentido. Así que llegaron a las Filipinas, o Islas de San Lázaro, que llamaron ellos así. Al principio llegaron a la isla de Jomonjón. Allí se detuvieron algunos días, pudieron tomar refresco, pero la isla no tenía recursos suficientes para todos los que eran y rápidamente cambiaron de lugar. Recalaron en la llamada isla de Mazagua, quizá hoy Limasagua, y allí acudió un rey local del entorno que decía que iba a cazar él por allí. Francisco Albo dijo que en la isla de Mazagua la gente es muy buena y efectivamente les consiguieron recursos, alimentos, acudiendo a por ellos a otras islas. Es decir, los indios se molestaron en acudir a otros lugares a recoger alimentos para ellos.
Sin embargo, los recursos, pues evidentemente allí no era lugar donde hacerse de una gran cantidad de recursos. Ellos no solo necesitaban reponerse de inmediato, ahí necesitaban primeros auxilios y volver a abastecer las naves otra vez para continuar el viaje. Entonces eso ya no era posible allí. Preguntó Magallanes por algún lugar donde pudieran realmente abastecerse en condiciones y el rey de Mazagua les dijo que acudieran a Cebú. Tenían varias opciones, pero Magallanes decidió acudir a Cebú, que era una ciudad ya con bastante población. Efectivamente, allí fueron. Magallanes hizo buena relación con el rey local, Rajá local, y cristianizó, bautizó, convenció a miles de personas para que se bautizaran. Allí a día de hoy encontramos, por ejemplo, la Cruz de Magallanes, en la que en el texto de abajo se lee que dentro de ella está encapsulada la cruz original del día que Magallanes hizo esta misa de bautismo. También allí quedó una figurita, una talla de madera del que es el Santo Niño de Cebú. Eso no sé si lo han visto, pero se celebra anualmente en Filipinas la festividad del Santo Niño de Cebú, actualmente, una fiesta que llaman el Sinulog, y la afluencia de gente es masiva, y van millones de personas. Es la raíz de todo esto, está aquí. Sin embargo, Magallanes aquí comete un error, y es decidir acudir a la isla vecina de Mactán a castigar al rey que había allí, que no tenemos muy claro. Según las fuentes, por un lado se nos dice que no quiso acatar la presencia de los castellanos, y por otro lado, al parecer lo que tenía era problemas con el rey de Cebú. Del modo que fuera, Magallanes acudió allí con unas 40-60 personas y terminó encontrando la muerte, él y otras 7 personas más. Esto fue un shock, pero lo que vino a continuación fue todavía peor, porque el rey de Cebú, para restablecer las relaciones con los castellanos, les invitó a una comida y lo que hizo realmente fue matar a 26-27 personas. Se cree que con la ayuda de un esclavo que portaba a Magallanes, Enrique de Malaca, que pudo tener algo que ver con esto. Enrique de Malaca, que por cierto, antes se me olvidó mencionarlo, cuando llegaron a la isla de Jomonjón, Enrique de Malaca entendía la lengua de los nativos, lo cual para ellos fue muestra de que el mundo era redondo. Nada más y nada menos. O sea, ellos ahí ya se dieron cuenta de que lo estaban haciendo bien. No aprovechó demasiado aquello de Enrique de Malaca hablando con los indios, porque decía Ginés de Mafra que con el buen concierto que tenían los indios y la animosidad que tenía Enrique, se terminaron todos emborrachando. Lo cual, pues por otro lado, se le puede perdonar después de atravesar el Pacífico. Bueno, sobre esta cuestión de esta matanza que ocurrió aquí en Cebú, yo quiero hacer hincapié en la figura de una de las personas que allí fallecieron. El piloto Andrés de San Martín. Andrés de San Martín era piloto de la casa de contratación, cosmógrafo, y era una de las mejores personas de ciencia en aquel momento. Andrés de San Martín probablemente traía la misión de hallar la longitud geográfica de las Islas Molucas. Encontramos en el testamento de Juan Sebastián Elcano una referencia a Andrés de San Martín, en la que le deja 2 libros de astrología y unos paños de Londres para una chamarra. ¿Esto cómo es posible? Elcano no había visto morir realmente a Andrés de San Martín, no había visto su cadáver, y es evidente que varios años después aún albergaba la esperanza de que su amigo estuviera vivo, hubiera quedado vivo allí. Para mí esto es claro. Por otro lado, también me parece inaudito encontrar que en 1530 el rey Carlos I otorgara 12.000 maravedís, me parece que eran, sí, a la hija de Andrés de San Martín como ayuda a la dote para su casamiento, por los servicios que su padre, el dicho Andrés de San Martín, nos hizo en la Armada de la Especiería. O sea,
Yo creo que alguien habló bien de Andrés de San Martín, al rey. Y por otro lado, en la nao Victoria, a su regreso, encontramos que había una caja de clavo, llena de clavo, por la que el hermano de Andrés de San Martín se embolsó como heredero 88.000 maravedís. Una fortuna. Bueno, continuamos con la expedición. La salida de Cebú fue precipitada y inesperada, de modo que las naos no estaban provistas de víveres y empezaron a pasar hambre. Lo primero que tuvieron que hacer fue, puesto que se al haber muerto tanta gente, la expedición ahora se quedaba compuesta por unas 115 personas y eran insuficientes para el manejo de 3 navíos. De modo que el que presentaba peores condiciones lo vaciaron y lo quemaron allí, en la isla de Bohol. Fue la nao Concepción la que dejaron allí quemar. Así que, en adelante, la expedición se compone tan solo de las naos Trinidad y Victoria. Evidentemente, esta es la réplica de Galeón Andalucía. Bueno, acudieron aquí, además, ocupó el puesto de capitán general de la Armada aquel piloto del hijito brasileño, Juan López Carballo. No sabemos realmente por qué, pero lo que sí que es cierto es que de entre quienes habían salido de Sevilla con el puesto de capitanes o pilotos, ya solo quedaba él. Entonces, desde aquí, Juan López Carballo, capitán general de la Armada y capitán de la nao Victoria, el que había sido alguacil, Gonzalo Gómez de Espinosa. Aquí la prioridad es conseguir comida. Ellos, en teoría, que ahora lo lógico habría sido poner rumbo a las Molucas, dirigirse al sur, buscar el Ecuador. Pero no, la prioridad antes de eso era no morirse de hambre. Sin embargo, el miedo era muy grande a que en costa te atacaran, a la vista de lo que les venía pasando. Entonces, esta es una fase de la expedición en la que los expedicionarios pasaron miedo, realmente miedo, y hambre. El hambre se mitigó cuando llegaron a la isla de Palawan, de la que habían tenido noticias cuando estuvieron en Mindanao, y decidieron cruzar hasta ella. Allí consiguieron abastecerse de arroz. Y en Palawan también tuvieron noticias, a su vez, de Brunei, una ciudad rica, opulenta. Efectivamente, tenía fama de serlo, y Juan López Carballo decidió acudir allí porque, dicen, no sabía dónde estaban las Molucas y quizá allí alguien le podría indicar cuál era el camino para ir a las Molucas. En Brunei pasó de todo, pero me gusta esta imagen de que acudieron como embajadores a ver al rajá de Brunei, Siripada, el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano. Aquí ya aparece por primera vez con un papel relevante la figura de Juan Sebastián Elcano, siendo todavía maestre de su nao, o quizá haciendo ya de piloto, como él mismo dijo. Bueno, en Brunei pasó de todo. Posiblemente murió aquí ese niño brasileño. En cualquier caso, quedó en Brunei. Parece ser que a Elcano y a Espinosa les retuvo el rey durante 15 días allí. Y los de las naos, pues evidentemente estaban muy nerviosos y allí hubo problemas serios. Las fuentes, cada una, habla de un relato diferente. No podemos entrar en eso. Pero desde luego, a partir de aquí, ese niño y otras personas quedaron allí. Quedaron 2 personas en contra de su voluntad. 2 griegos, se dice que sí, abandonaron voluntariamente, desertaron allí, y este niño que quizá muriera. Bueno, salieron de Brunei con la idea de volver a Mindanao. O sea, la única información, para lo único bueno que sirvió la visita a Brunei fue porque les dijeron: no, tenéis que volver a Mindanao, y allí probablemente encontréis gente que sepa dónde está el Maluco. Bueno, pues tomaron camino de vuelta. Sin embargo, tuvieron que parar durante un periodo prolongado de unos 40 días en una isla aquí de difícil identificación, a reparar los navíos.
Aquí depusieron a Juan López Carballo, al capitán general, y desde ese momento se montó una nueva organización en la cual el capitán general de la Armada pasó a ser Gonzalo Gómez de Espinosa. Juan Sebastián del Cano coge el cargo de capitán de la nao Victoria, y luego hay otras dos personas que asumen un rol destacado, que son el maestre genovés Juan Bautista de Punzolol, que queda en la nao Trinidad. Debemos recordar que Gonzalo Gómez de Espinosa, su capitán, era realmente un soldado, y este Juan Bautista era realmente un experto en navegación. Y la cuarta persona era el contador Martín Méndez, un escribano. Bueno, avanzaron por fin, fueron efectivamente a Mindanao, tomaron pilotos que les supieron guiar hasta el Maluco y por fin llegaron a la isla de Tidore, en las Islas Molucas. Habían así cumplido el 8 de noviembre de 1521 el objetivo de la expedición: alcanzar las Molucas por el hemisferio castellano. Esta imagen está tomada desde una isla vecina a la de Tidore, la isla de Ternate. Esta es una isla pequeña intermedia, y esta del fondo es la isla de Tidore, volcánica. Un vergel, como le llamó Gonzalo Gómez de Espinosa. Allí fueron muy bien recibidos por el rey local, un tal Almansur, al que ellos inmediatamente llamaron Almanzor, y establecieron con él una fecha en la que el rey les iba a tener dispuesta una gran cantidad de clavo de olor, la especia que se producía en esa isla, que se la vendía a cambio de los objetos que portaban ellos para intercambiar, los objetos, las mercaderías de rescate. Y el rey les dijo simplemente que necesitaba cierta holgura porque en la isla no había provisionado tanto clavo como ellos querían, y iba a tener que acudir a las islas vecinas a recogerlo. Entonces, bueno, concertaron esa fecha, de modo que esto hizo que en las islas aledañas se fuera corriendo la voz de que los castellanos estaban allí. Tanto es así que un día acudió un criado de un portugués allí a ver qué pasaba, ¿no? Y les dijo que era criado de un tal Pedro Alfonso de Lorosa, portugués que había acudido ahí por su iniciativa a la isla de Ternate, la vecina donde está hecha la foto, desde donde está hecha esta foto, diciendo que aquel hombre del que Magallanes había recibido cartas en las Molucas, Francisco Serrano, había muerto en ese mismo año, en el mes de mayo, casualmente en el mismo mes que murió Magallanes, y él pues se había quedado allí como un puesto avanzado. Pero sin tener esto concertado con los portugueses, como por su propia iniciativa. Él se había casado allí, tenía hijos allí. Bueno, los castellanos, claro, le dijeron que acudiera allí, que no tuviera temor ninguno, que no le iban a causar ningún mal. Pedro Alfonso de Lorosa acudió allí y les dio una información muy importante, y era que Diego López Sequeira, el capitán en jefe de las Indias, portugués, había recibido la orden de montar una armada de 6 navíos para que acudieran aquí a las Molucas a dar caza a los de Magallanes. Eso, claro, suponía para ellos una amenaza de que en cualquier momento podría llegar allí esa armada de 6 navíos y les iban a anular. Así que tuvieron que darse prisa en conseguir todo ese clavo y tratar de irse de allí cuanto antes. Sin embargo, el rey de Tidore, que demostró ser muy fiel, mostró tal compungimiento por la precipitada marcha que allí a todos quedaron conmovidos y decidieron quedarse 15 días más solo por dar gusto al rey de Tidore, que les invitó después a la boda de su hija. Y bueno, por fin ya con los navíos llenos de clavo, deciden zarpar. Y aquí se produce un hecho, la verdad es que catastrófico, y nos lo cuenta el Cano. En el momento que quisieron partir las dos naos del Maluco, se abrió una vía de agua
en una de ellas, de tal modo que no podía ser reparada sin dejarla en seco, después de vaciarla, de modo que les iba a costar meses conseguir tenerla arreglada. Entonces, el cano dice aquí: determinamos de morir o con grande honra a servicio de tu alta majestad por hacerla sabedora del dicho descubrimiento, con una sola nao partir, estando tal de bromas como Dios quería. La broma es un molusco que se come la madera que está en contacto con el agua de mar. Es decir, la nao Victoria estaba en malas condiciones, pero el cano dice que determinó salir de allí cuanto antes para dar noticias al rey de lo que ya llevaban descubierto, de todo lo que llevaban conseguido. Y aquí vamos a empezar a pensar un poquito en las circunstancias que allí se dieron y de qué va esto ahora de la vuelta al mundo, porque aquí es donde se fragua la vuelta al mundo. Hasta entonces se trataba de cumplir lo que el rey les había mandado, alcanzar las islas de las especias, y ahora ya teníamos los barcos llenos y hay que plantearse por dónde volver. Esto es la derrota que siguió la nao Victoria en el Índico Sur, la línea amarilla. Y esta roja es la que se llamaba Carreira da India, o el camino que seguían los portugueses habitualmente comerciando con la India y con Malaca. Los portugueses, de manera muy inteligente, habían dispuesto bases logísticas a lo largo de todo el camino, donde las naos iban a tener ayuda permanentemente. Es decir, tenían presencia permanente a lo largo de la costa. Así que el cano, para volver a España, lo que tenía que evitar era que los portugueses le encontraran, de tal modo que él lo que hizo fue alejarse todo lo que pudo de la costa. Si se acercaba a la costa, las posibilidades de que le encontrara un barco portugués aumentaban exponencialmente, y ese era un riesgo que él no quería correr. Evidentemente, esto añade un mérito impresionante al viaje del cano. No es lo mismo dar media vuelta al mundo parando cada vez que quieras o necesites en la costa que decir que vas a irte lo más lejos que puedas por un mar, recordemos, que nadie nunca había navegado. Es decir, en el Índico el cano pudo haber encontrado otro continente, pudo haber encontrado cualquier isla en la que hubieran callado y hubieran muerto todos cualquier noche, y prefirió venir por aquí. Esto es una representación de los vientos del Pacífico. En el Pacífico, si recuerdan la derrota que siguió la expedición durante el Pacífico, recordarán que no había muchas líneas quebradas, como ahora sí hemos empezado a ver en el Índico. Eso quiere decir que mantuvieron, durante la travesía del Pacífico, unos vientos portantes constantes, fuertes, y que les facilitaron mucho la travesía. Claro, esto ahora, de cara a plantearse la vuelta desde las Molucas volviendo por el Pacífico, implicaba que en las latitudes por las que ellos ya habían transitado se iban a encontrar con vientos en contra. De modo que esto era un factor que evidentemente tuvieron en consideración a la hora de elegir el camino de vuelta. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Estos serían los planteamientos que se hicieron los dos navíos que quedaron allí, porque la clave de todo esto es que la nao Trinidad, la nao maltrecha que hubo que reparar, esa nao que después de arreglarla en las Molucas nunca más iba a poder ser una nao fiable, decidió tomar otro camino diferente al del cano. Decidió volver por el Pacífico, y su camino no era volviendo por el estrecho de Magallanes, sino que su planteamiento era acudir a la costa española más próxima de la que ellos tenían noticia, que era la costa del Darién, la costa de Panamá, la costa que había descubierto Vasco Núñez de Balboa 6 años antes, donde Andrés Niño hizo las naves, decía Gonzalo Gómez de Espinosa, donde ese Andrés Niño era el piloto de una expedición que se había estado organizando a la vez
en Sevilla y en Sanlúcar, a la vez que la de Magallanes. Es decir, ellos sabían que allí iban a encontrar a ese Andrés Niño que les iba a poder ayudar y cruzar por tierra el Istmo de Panamá y ya con otra nao volver a España con toda comodidad. Esta opción, evidentemente, por lo que hablábamos de los vientos del Pacífico, les iba a obligar a buscar otra latitud diferente a por la que habían venido. Por esa latitud el viento iba a ser en contra. Tendrían que navegar hacia el norte o hacia el sur para alejarse de esa franja y confiar en que en otra latitud el viento les ayudara. Era un riesgo que había que asumir si querías volver por el Pacífico. Sin embargo, ahora vamos a ponernos en el caso de la vuelta de la Victoria. O sea, la otra opción consistía en volver a España sin tocar tierra, porque estabas atravesando el hemisferio portugués y las costas eran portuguesas y donde fueras te podían apresar. Es decir, el primer punto es brutal. O sea, volver desde las Molucas hasta España sin tocar tierra en una nao, eso es una cosa como que no parece lógica que se plantee así, pero así fue. La distancia a recorrer, puesto que tenían que doblar el Cabo de Buena Esperanza, se alejaban mucho de España y al final la suma del recorrido que iban a tener que hacer era bastante similar al de la vuelta con el atajo del Darién. Es decir, por distancia a recorrer no era mejor opción tampoco la vuelta de la nao Victoria por el hemisferio portugués. Por seguridad, evidentemente era la peor de las opciones, porque justamente aquí es donde en cualquier momento te podían apresar. Por dureza, la dureza que implicaba no parar durante 7 meses, no sé con qué se puede igualar. Es decir, era más duro volver también por aquí. De modo que, y esto es conclusión mía, yo no encuentro en las fuentes ninguna justificación que explique que la vuelta de Elcano no fue motivada más que por su ilusión por dar la vuelta al mundo. Esta gente, yo tengo la convicción de que se trataban de hombres de honor que vieron la ocasión de aprovechar el viaje de Magallanes para conseguir ser los primeros en dar la vuelta al mundo. Y si eso les implicaba atravesar el hemisferio portugués navegando sin tocar tierra durante 7 meses, lo intentaron hacer. Mientras que la nao Trinidad, esa gente que quedó allí con una nao de la que ya no se fiaban, no tomó ese camino. Esos fueron a lo seguro, al Darién, a buscar ayuda de otros españoles. Sobre esto podríamos malinterpretar la situación y pensar que Elcano marchó dejando allí a el resto de sus compañeros de la nao Trinidad por criterio propio y que aquellos que quedaran allí no vieran bien esa marcha de Elcano. Las fuentes nos dicen que no fue así. Los propios que allí quedaron dicen que la marcha de la nao Victoria fue algo concertado entre todos. Todos vieron como mejor opción que se fuera la nao Victoria cuanto antes, ante el riesgo de que esa flota de Diego López Sequeira de 6 navíos portugueses llegara allí, porque si llegaba esa flota de 6 naos no tenían nada que hacer ni con una ni con dos. Entonces preferían que se marchara ya una para tratar de dar nuevas en España de lo ya conseguido, que era mucho, y ellos quedarían allí y a ver qué pasaba. Esto nos lo dice Juan Bautista de Punzorol, nos lo dice Gonzalo Gómez de Espinosa, que de manera muy lacónica dice: nos fue necesario quedar con la otra nao, sin más. Y Ginés de Mafra, igual, para que no se perdiese tanto tiempo, acordaron que se partiese la otra nao. La relación de Pigafetta abunda en esta misma idea, no solo hace que confirmar esto mismo, y además nos aporta la visión de cómo fue esa separación. Esa separación entre las naos Trinidad y Victoria para mí es el momento más dramático y más fuerte de toda la expedición, quizá.
Hay que pensar que esta gente llevaban ya 2 años sufriendo todo tipo de penalidades. El compañerismo que tenía que haber entre ellos tenía que ser muy alto y separarse tuvo que ser un momento muy duro. De hecho, Pigafetta nos cuenta que pensaban haber marchado por la mañana, pero esperaron hacerlo hasta que sus compañeros les entregaron las cartas que querían enviar a España. Y hasta que no fue así, no pudieron zarpar. Ya con esas cartas levaron anclas a mediodía, y entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de artillería. Los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos al fin llorando. Sobre la nao Trinidad no vamos a tener tiempo de hablar, pero su historia la verdad es que merece que la busquen y la lean, quien no la conozca, porque es desde luego otra historia de hombres de valor que tuvieron además muy mala suerte. Bueno, por fin zarpa el Cano de las Molucas. Antes de hacerlo, pintaron en las velas una gran cruz de Santiago con la inscripción: esta es la figura de nuestra Buenaventura. Y de esta manera tan orgullosa salieron por fin de las Molucas. Primero fueron ayudados por unos pilotos que dispuso el rey de Tidore para que les ayudaran a manejarse por este enjambre de islas, y con su ayuda fueron ganando sur. Aquí en el mar de Banda sufrieron una terrible tempestad que estuvo a punto de llevárselos a pique. Allí se encomendaron todos a la Virgen de la Guía. Y realmente, aunque no sabemos cuáles fueron los daños, daños en la nao se produjeron porque tuvieron que detenerse en la isla de Mayúa durante 15 días a reparar el barco. Desde allí, una vez lo consiguieron, cruzaron a Timor, otro lugar rico donde cargaron más especias, más muestras de especias, aunque se detuvieron muy poquito, y continuaron viaje. Aquí en Timor ocurrió una cosa también un poco extraña que no queda clara en las fuentes. Por un lado, la relación de fallecidos nos dice que hubo 2 personas que huyeron a nado, y por otro lado se nos dice en alguna crónica que allí hubo algún ajusticiado. También Pigafetta menciona de una manera rara lo de los ajusticiados. Si nos vamos a la relación de fallecidos, que si hay algún ajusticiado normalmente ahí lo vamos a encontrar, pues no lo encontramos. Solo encontramos a esos dos que se menciona como que marcharon voluntariamente a nado. Yo la única manera de casar todas las versiones que encuentro en las fuentes es que efectivamente huyeron 2 tripulantes por su propia voluntad y hubo algún ajusticiado de entre los nativos moluqueños que habían embarcado en la nao. Que por cierto no hemos comentado, pero de Tidore salieron 47 de los tripulantes que habían empezado en Sevilla la expedición y 13 indios nativos de las Molucas o de ese entorno. Digo de ese entorno porque incluso había uno que era de Birmania, que está bien lejos de aquí, Birmania. Se llamaba Juan de Pegu y fue una persona que, por el clavo que trajo él en una bolsa que llevaba, la casa de contratación le pagó unos 12.000 maravedís. Lo cual me llama mucho también la atención, ¿eh? Que la casa de contratación pagara a un indio, en este caso, por su clavo. Se puede comparar con la historia del viaje del pirata Drake, por ejemplo, otro que dio la vuelta al mundo, a ver qué pasaba con la gente con la que se encontraba. Bueno, por fin salen de Timor y se adentran en el Océano Índico Sur, ese inmenso océano hasta entonces inexplorado. Estuvieron muy cerquita de cruzar con Australia. Pasaron a 500 kilómetros de Australia solamente. Y como ven, hay una cantidad de líneas quebradas en esta travesía increíble. Esto es señal de que la navegación fue de todo menos tranquila. La navegación del Índico fue una sucesión de borrascas y una lucha continua contra los elementos. El Índico, a día de hoy, no se navega a vela
a esta latitud en este sentido, sino que se navega al revés, desde el Cabo de Buena Esperanza hacia Australia. Aquí, debajo de la franja de los 40 grados de latitud, a esa franja se le llama los 40 rugientes. Eso, hoy. Bueno, pues el Cano se metió ahí. Todo eso por evitar que le encontraran los portugueses. Tanto es así que este viaje, hasta que llegaron a África, costó casi el mismo tiempo que atravesar el Pacífico. Medio mes, menos. Y, bueno, esta es una simulación de un día cualquiera. Les invito a ver qué vientos hay el día que sea en el Índico Sur, porque van a encontrar algo parecido a esto. Siempre borrascas fortísimas. Esto hizo, para mí, esto encumbra al Cano como uno de los mejores marinos de todos los tiempos, si no el mejor. Conseguir con aquella nao cargada cruzar el Índico, eso no lo hace la gente. Bueno, y aquí ocurre una cosa. A 7 de mayo, en el derrotero de Francisco Albo, encontramos que... Vaya. A 7 de mayo, el derrotero nos dice que el cabo me está al este, lejos de mí 57 leguas. Este día todavía no han visto tierra, aunque estaban ya muy cerca, y dicen que el cabo está al este. Es decir, ellos creían estar aquí, habiendo pasado ya el cabo. Pensaban haber sobrepasado el cabo. Y por eso tomaron los días previos rumbo al noroeste, porque creían haber doblado el cabo lejos de él sin verlo. De modo que ya, al tomar rumbo noroeste, se estaban adentrando en el Océano Atlántico. Sin embargo, para su sorpresa, decepción y angustia, toparon con la costa de África. Inmediatamente determinaron que se encontraban en derecho del río Infante, un río que hoy conocemos como Great Fish River y fue bautizado así por los portugueses. Bartolomé Díaz, que fue quien lo descubrió. A 10 de mayo, Francisco Albo nos cuenta que trataban de encontrar un lugar en la costa en el que detenerse, pero nada más que encontraban una costa muy pedrosa, muy difícil de conseguir anclar, y pese a que los más estaban dolientes, tomamos la vuelta de la mar por estar en nuestra libertad. Es decir, pesó más el miedo a ser apresados por estar en la costa antes que volver a lanzarse al mar. Así que tomaron otra vez rumbo al Cabo de Buena Esperanza. Aquí, durante estos días en concreto, en los que estaban cerca de Sudáfrica, el derrotero contiene varias imprecisiones que harían como que estarían en tierra. Es decir, dan una latitud, se dicen estar en una latitud que no puede ser cierta en cuanto a que hay tierra en ella, ¿no? Fue una parte muy difícil para poder determinar dónde estuvieron cada día allí. Y en algún caso no te lo terminabas tú mismo de creer. Yo no me creía que en un día avanzaran tantísimo como aquí representé. Hasta que un día, casualmente, encontré esto, que es corrientes que se producen cerca del Cabo de Buena Esperanza, de una grandísima potencia y en lugares muy, muy localizados, creando unos pasillos con una corriente muy fuerte. Al ver esto, dije, bueno, pues lo dejo como está. Bueno, y ya llegaron a ese temido ya por ellos Cabo de Buena Esperanza. Allí la mar les hizo tener varios días en los que el barco simplemente lo único que podían hacer era meterle proa contra la ola y esperar un día y otro hasta que aquello amainara. Partieron el mástil y verga del trinquete. Esto se convirtió... Durante estos días, esto se convirtió en una cuestión de honor, aguantar. No retirarse a la costa y tratar de avanzar y de seguir. No hay otra, que esta gente ya estaba determinada absolutamente a volver a España del modo que fuera, por honor.
y lo dice Pigafetta. Con más aprecio al honor que a la propia vida, decidimos regresar a España vivos o muertos. Yo creo que aquí no echa ninguna flor, no adorna nada Pigafetta. Esto es así. Bueno, aquí no lo he comentado, pero empezó a morir la gente que se encontraba ya más débil, empezaron a morir en esta zona. Hasta entonces no había muerto nadie. Y por fin comenzaron ya sí a adentrarse en el Océano Atlántico. En la crónica de Gaspar de Correa es la única fuente en la que yo he encontrado que se detuvieron en la bahía de Saldaña, muy cerquita del Cabo de Buena Esperanza. Y además añade esa crónica que se cruzaron con un navío portugués con el que se saludaron tan tranquilos y siguieron camino. Yo a esa crónica lo comento aquí porque puede que lean sobre ello y digan, ¿y este por qué no me lo ha contado? No doy crédito a esa crónica en cuanto a que a Elcano en esa crónica le llaman como si fuera el portugués aquel que había en las Molucas, Pedro Alfonso de Lorosa, le llaman La Rosa. Entonces, si veo un error y al lado leo otra cosa, también pienso que es otro error. De modo que esto, en el derrotero de Francisco Albo, que es la fuente más fiable para conocer por dónde fueron, no se hace en absoluto ninguna mención, ni podemos interpretar de ninguna manera que se detuvieran en tierra. Así que continuaron efectivamente sin tocar la costa, pero el Océano Atlántico todavía era muy largo y la gente continuó muriendo. Sí es cierto que al principio se batió el récord de distancia recorrida en un día. Gracias a la corriente de Benguela, frente a las costas de Namibia, recorrieron en un solo día, si las lecturas del sol que hicieron en tres o dos días fueron correctas, 100 leguas. Es decir, unos 550 kilómetros. Sin embargo, al alcanzar el Ecuador, el viento iba perdiendo fuerza, se iban frenando y con el calor las condiciones en la nao empeoraban y las muertes empezaron a sucederse de una manera horrorosa. Había días que moría un día alguien y al día siguiente también. Esto llegó un momento en el que era insostenible del todo y decidieron acercarse a la costa de África aquí. Perdieron 16 días que no les sirvieron para nada porque en toda esa zona tuvieron la mala suerte de que encontraban manglares, es decir, bosques que donde los árboles se meten en el mar. Así que ellos no eran capaces de acceder a tierra. Recorrieron, dieron vueltas y no hubo forma. Así que ya ante esta situación crítica de muertes tan constantes, se decidió llamar a la gente para votar. ¿Y qué votaron? El rumbo a adoptar en este momento. La cuestión era, ¿continuamos a riesgo de morir? Porque a estas alturas lo único que tenían para comer era arroz hervido con agua de mar y poco. O acudimos a las islas de Cabo Verde. Las islas de Cabo Verde estaban aquí ya muy cerca, pero eran posesión de Portugal. La gente terminó votando por acudir a Cabo Verde, así que allí que fueron. En el momento de llegar, les trataron bien los portugueses. Ellos evidentemente no decían que eran de la Armada de Magallanes porque eso les hubiera supuesto la detención inmediata. Los portugueses les ayudaron, les dieron comida y se da un hecho muy curioso que demuestra además que habían dado la vuelta al mundo en cuanto a que notaron que habían perdido un día. Los portugueses decían estar en jueves mientras ellos, por sus cuentas, eran miércoles. Esto nos deja a Pigafetta una cita bonita porque dice que siguiendo el curso del sol y habiendo regresado al mismo punto, debíamos ganar 24 horas sobre los que permanecían en el mismo sitio y basta reflexionar para convencerse de ello. Pero esta reflexión tardó un poquito en llegar. De momento ellos parece que no llegaron a esa conclusión de forma inmediata. Bueno, en Cabo Verde la cosa se complicó. En Cabo Verde los portugueses descubrieron que portaban especias y el factor de Portugal ordenó la detención de la gente que había bajado de la nao en un batel
a tierra a por más mantenimientos. Aquí, por las fuentes, sabemos que lo descubrió el factor de Portugal porque es que ellos utilizaron el clavo como moneda de cambio para comprar cosas. ¿Vale? Probablemente no tenían más remedio. Según Elcano y según Francisco Albo declararon, lo hicieron para comprar más mantenimientos. Mientras que Hernando de Bustamante, que fue un tercero que declaró ante el alcalde de Leguizamo, él añade que además lo que querían era comprar ciertos esclavos que les ayudaran a la labor de achicar agua de la sentina de las naos, porque la nao Victoria hacía agua y estaban teniendo constantemente que achicarla y era un trabajo que les estaba dejando exhaustos. Entonces, por el motivo que fuera, utilizaron clavo para comprar y el factor de Portugal dijo, que eso lo dice Elcano en su carta a Carlos I, que nadie sino un portugués puede comerciar con especiería. De modo que solo por eso les detuvo a los 13 que habían bajado en Cabo Verde. Entonces, en el derrotero, los que estaban en la nao dijeron, bueno, aquellos no venían, estuvieron toda la noche dando vueltas cerca del puerto. A la mañana siguiente se acercaron hasta cerca del puerto a ver qué pasaba con sus compañeros y vino una barca portuguesa a decirles que se rindieran. Entonces Elcano determinó salir de allí a toda prisa. Antes determiné con toda la compañía de morir que no ir en manos de portugueses. Y lo que hizo fue adoptar rumbo sur. Inicialmente tomó una ruta hacia el sur y después tomó este gran arco que quizá pueda sorprender en cuanto a que pues da un rodeo bastante grande para volver a España. No tomó la vuelta a España por las Canarias, esto hay que explicarlo. ¿Por qué no va a las Canarias, donde ya por fin podría haber dicho que terminaba el viaje, que encontraba ayuda y ya está, se acabaron sus problemas? Bueno, pues esto responde, bueno, quería comentar antes de pasar a la siguiente diapositiva. El mismo día que salieron de Cabo Verde murió el grumete Andrés Blanco, que era uno de las tres personas que habían embarcado en las Canarias, que no lo comenté. En las Canarias aumentó la cifra a tres tripulantes más y este chico fue uno de ellos. Y este fue el último, Esteban Villon, francés, de Le Croisic. Bueno, a lo que íbamos. ¿Por qué no fueron a las Canarias? Pues esto responde a la configuración de vientos habitual en esta zona del Atlántico, sobre todo en verano, que encontramos una potente franja de vientos alisios con dirección suroeste que recorre toda la costa africana por las Canarias. Esto es la autopista que llevó a los navíos españoles a las Antillas. Uno se dejaba llevar por el viento favorable desde las Canarias y terminabas en la isla de Santo Domingo. Entonces, para volver a España desde Cabo Verde, no podías navegar en contra de este viento. Necesitabas abrirte hacia mitad del océano, buscar el archipiélago de las Azores con su famoso anticiclón en verano, y ganando el norte del anticiclón ya te empezaban a aparecer vientos favorables que te iban a llevar a España. Esto, además, nos da la idea de que el Cano, si quería acabar el viaje, podía haberlo hecho en Galicia. Se podía haber dirigido, porque él subió hasta la latitud de Galicia y le hubiera costado menos llegar a cualquier puerto gallego. Pero no, esto, mi interpretación, vuelvo a decir, es que esta era gente de honor y no le valía ir a Galicia. Ellos querían dar la vuelta al mundo y volver al punto de inicio del viaje. En esta diapositiva, antes de terminar, quería reflejar algo de lo que comenté un poquito antes con el Pacífico. Esto es un croquis que indica la dureza, las muertes a lo largo del tiempo. El tiempo se indica en horizontal y el número de fallecidos en vertical. A lo largo de las tres travesías más importantes, más largas que hubo en la expedición. La verde fue la travesía del Océano Pacífico, desde que partieron del Estrecho de Magallanes hasta que terminó de morir la gente en Filipinas. ¿Vale?
Murió aproximadamente el 7% de los que iniciaron la travesía, con un total de 21 personas. La línea azul, que también arranca en el cero, aquí detrás, es el viaje de vuelta del Cano desde Timor, ¿vale? Y murió menos gente, 15 personas, pero suponía un tercio de los que habían empezado el viaje. Mientras que la roja es el intento de vuelta a través del Pacífico que hizo la nao Trinidad, que fue muy desgraciado porque, como vemos, murió más de la mitad de la gente. Y además, los que sobrevivieron a ese viaje murieron en su inmensa mayoría, y solo 4 de ellos pudieron terminar volviendo a España 5 años después. Y bueno, el Cano, nada más llegar a Sanlúcar de Barrameda, escribió una carta al rey Carlos I, que a mí me resulta la clave final de todo esto. Esto es el remate de la motivación que ha hecho que el Cano siguiera este viaje absolutamente épico, la encontramos aquí. Aquí el Cano le habla al rey diciendo que ha vuelto con una sola de las naos que habían zarpado de la Armada de Magallanes, con la gente, con solo 18 hombres vivos, más 3 de las Molucas, eso en la carta no lo dice, pero se lo comento, estando todos flacos como jamás hombres estuvieron, y le cuenta brevemente lo que ocurrió. Le dice: descubrimos aquel estrecho que había que localizar, descubrimos las islas de la especiería. Las islas de la especiería además están en la demarcación castellana, o sea, cuente con que están en la demarcación castellana. Pero eso no era lo que le tenía que contar el Cano al rey. En ese párrafo que destaco dice: lo que más saberá tu alta majestad, lo que más habemos de estimar y tener, es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. Aquí el Cano nos cuenta por qué ha hecho este viaje, por dónde lo ha hecho, por el lado del mundo que más dificultades entrañaba. Su motivación no era otra que dar la vuelta al mundo. Había conseguido los objetivos que se le marcaron a Magallanes, pero eso para él no era nada al lado de la inmensa gesta de dar la vuelta al mundo. Y esto es lo principal que yo les quería hoy transmitir. Con esto quedo a disposición suya de cualquier cuestión que tengan. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un recorrido extraordinario, y además has dicho que te ibas a saltar un poco la primera parte, pero creo que has hecho una descripción también muy buena. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor que levante la mano. No habléis sin micro, porque sabéis que grabamos las conferencias y si no hay micro no podemos grabar la pregunta. Está allí, ha entregado ya. Sí. Tengo una pregunta que, junto con lo has dicho también, a la hora de encontrarse en el Ecuador con las Islas Molucas, que una vez de que pasan al Pacífico y navegan, pues ya buscando norte, y pero se alejan mucho del, sí, del continente americano, hasta entonces la duda que te surge a ti, que no sabes, además dan con las islas, pero se han alejado muchísimo y ellos pensaban que estaba más cerca del continente americano. Esa misma duda me ha surgido cuando la navegación del Índico Sur, que ellos no pueden, no conocen la longitud, no tienen medios de calcular la longitud. ¿Cómo saben en qué momento pueden virar a estribor para librar lo que es el Cabo de Buena Esperanza? Porque están navegando por un océano que no conocen, no tienen referencias, no pueden calcular la longitud. ¿Y cómo saben cuándo ya están llegando a cabo o cuándo pueden virar? Claro, no lo saben. Ellos navegaban a estima.
Ellos hacían todos los días, se me oye bien, ¿no? Hacían todos los días estimaciones de la distancia recorrida, pero estimaciones fundamentadas en métodos muy poco precisos. Entonces, cuando vas encontrando, como ocurrió en el Índico, días con corrientes contrarias y tormentas en las que estás al reparo y el navío simplemente está combatiendo contra el oleaje, pues es muy difícil poder determinar cuánto has podido avanzar. De modo que ahí ellos acumularon un error. Sin embargo, yo creo que no solo es esa la clave del asunto en por qué no determinaron bien el momento en el que tuvieron que doblar el cabo. En realidad ellos no conocían cuál era el tamaño del mundo. De modo eso, que... Eso voy, porque claro. aparte de navegar a estima, es que no conocen la distancia que claro, hay. Exacto. Entonces, no la conocían. Y la clavan. No, o sea, no la clavan porque se quedan atrás. Pero bueno, muy cerca. O sea, está... Ya, bueno, sí. Y ellos no ven costa. Sí. Ellos no ven costa y por eso, o sea, yo creo que hay algo que se nos escapa. Ellos algo más tenían ahí, creo yo, porque lo hacen dos veces. Lo hacen en las Molucas y lo vuelven a hacer ahí. Yo lo único que te puedo decir es que no conozco ningún modo por el que ellos pudieran de algún modo estimar de otra manera diferente a la que te digo en qué longitud geográfica se hallaban. Ellos sí portaban cartografía actualizada y evidentemente mapas copiados a portugueses, puesto que si no hubieran sido capaces de determinar que aquel río contra el que llegaron era el río Infante, puesto que ninguna expedición española había estado antes allí, eran mapas portugueses. Y la distancia a cubrir entre el Cabo de Buena Esperanza y al menos Malaca, si era algo que los portugueses habían determinado. Magallanes la había declarado propiamente él antes de partir, pero no hasta las Islas Molucas. Ahí había una franja de la tierra de la que había una incertidumbre en cuanto a la distancia que faltaba por cubrir a ella, ¿no? Quizá de ahí venga el problema de ese pequeño tramo de equivocación que hubo. Gracias. ¿Cómo llegaron a Cristina a Panamá? Teniendo en cuenta que todavía no sabía descubierto el tornaviaje, los vientos eran contrarios, ¿no? Claro, sí, los vientos eran contrarios. Bueno, sobre eso, la verdad es que sí que le invito a visitar la página web, rutalcano.com, porque ahí desarrollé el itinerario seguido por la Nao Trinidad, pero no además solo eso, sino que también hice, igual que con este de la Vuelta al Mundo, el del viaje del tornaviaje de Andrés de Urdaneta, la expedición de Legazpi completa con el tornaviaje de Urdaneta, porque me interesaba saber en qué se equivocaron los de la Trinidad para no poder volver. Y ante mi sorpresa lo que encontré es que incluso se solapan las derrotas que mantuvieron los de la Nao Trinidad con la que mantuvo Urdaneta. O sea, el secreto de Urdaneta resultó ser virar que alcanzaba los 38 grados norte y entonces le entraban vientos portantes hacia América. Bueno, pues los de la Trinidad hicieron exactamente lo mismo, pero a 38 grados norte no les entraron vientos que les dirigieran a América y continuaron más hacia el norte todavía y siguieron sin encontrar esos vientos, hasta tal modo que llevaban 5 meses navegando, la gente empezó a morirse y determinaron volver. Pero no hicieron nada mal. Eso es la parte de la gente de la Trinidad que a mí peor me sabe leer por ahí, que parece que era gente que no sabía lo que hacía, que como que quedaron allí los malos. Esa gente era tan buena como el que más. En esta expedición no había gente mala, eran todos buenos. Si uno se da cuenta, cuando muere alguien, el que le sustituye resulta que es igual o mejor. Los de la Trinidad era gente tan válida como cualquier otra y lo que hicieron lo hicieron bien. Y no quiere esto desmerecer en nada el mérito de Urdaneta, evidentemente. Pero también hay que recordar una cosa. Urdaneta era discípulo del Cano.
Y quizá esa idea de Urdaneta de navegar por el Pacífico tan al norte como le fuera necesario hasta encontrar vientos hacia América, ya se la diera el Cano, porque el Cano estaba ahí decidiendo por dónde volvía la Trinidad también. Sí, hola. Enhorabuena. yo creo que, bueno, dos cosas. Una, es curioso que en todo el bombardeo este del Cano, que espero que no ha hecho más que empezar, espero que no sea muy horroroso, es interesante que algún ingeniero opine. Porque es verdad, quiero decir que los relatos se construyen desde puntos de vista diferentes y los ingenieros en grupo opinan todo lo mismo, los archivos en grupo opinan todo lo mismo, los historiadores en grupo ven una opinión bastante parecido. Y es muy refrescante que, respetando la manera de discurrir de cada uno, se busca un punto en común. En las cosas que tú has dicho, como tú y yo sabemos, podemos estar días y días hablando de los detalles. Hay dos temas muy importantes. Uno, que creo que al final todos nos preguntamos quién era el susodicho. Porque tú describes el viaje con muchos detalles, pero vas diciendo tontamente, y al final has dicho cosas que a mí me parecen muy importantes. Una, y además que dos, que son algo en lo que tú y yo coincidimos, que son políticamente muy incorrectas. Es decir, sí, porque el discurso oficial, más o menos modificado, está todavía ese que nos están contando todo el día. Y es una pena, porque con los medios que había tecnológicos se puede hacer un discurso mucho más sofisticado o mucho más entretenido y divertido para la gente. El punto de honor, que no ha pasado desapercibido. Es decir, parece que ha montado en un barco y quieren dar la vuelta al mundo. Eso es falso, esto sabemos todos, que no quieren dar la vuelta al mundo. Yo suscribo contigo que el punto de honor, y una cosa muy importante que lo dice el Cano y tú lo recoges muy bien en la carta, quieren servir a su rey y señor natural. Que parece mentira que hay que recordar eso a la gente, cómo pensaban en 1519-1522. Exacto. Ellos cumplen ese mandato que no cumplía Magallanes. El primer follón con Magallanes en el que el Cano cumple órdenes, como cualquier marino que también tiene una norma de conducta en un barco, es esa. Y el segundo punto, y eso lo dejo encima de la mesa porque te va a divertir una barbaridad, del rato de Albo tenemos solo un manuscrito que no es de Albo. Ah, que del... Ninguna, no pregunto. Gloso. Bueno, el relato de Albo, solo tenemos un manuscrito. Quizás no es de Albo. Sí, 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 cierto. Esa es la pregunta que quería. Ah, bueno, de hecho mi opinión es que todo el tramo del derrotero entre Tidore y España es de la mano del Cano, la que está detrás. Porque habla en primera persona, toma decisiones, es el capitán el que está hablando, no el piloto. En otros, y además, hay otros tramos del derrotero que es que no tienen absolutamente nada que ver. Se limitan a dar simplemente la latitud diaria y la estimación de leguas caminadas sin entrar en más detalle. Eso sí lo escribe un piloto. Pero ese relato tan completo que encontramos en el... Efectivamente, yo... Bueno, también le había habido esa opinión a José Luis Comellas en el libro ese de la primera vuelta al mundo que tiene, que es estupendo. Y yo la verdad es que sí, os doy la razón, lo comparto totalmente. Sí, una pregunta. ¿No hay algún texto que dice que las dos naves salieron de las Molucas juntas el mismo día y que justamente poco después fue la vía de agua de la Trinidad y a partir de ahí se separaron porque salieron rumbo a Malaca y Java? Yo eso no lo he leído, lo de Malaca y Java. Yo, a ver, la propia... Tenía esa idea, yo sí. Y luego se dieron cuenta de que no podía volver la Trinidad, etcétera, etcétera. Ah, vale. Bueno, en las fuentes originales acerca de lo de Malaca y Java, yo lo único que recuerdo que se menciona es en esta última carta de Elcano al rey, que dice que pasado el tiempo en el que las naos van de Java a Malaca, determinamos... En fin, ya le cuento otra cosa. Le dice que ese tiempo había pasado. Sobre lo que me cuenta usted, la verdad es que la primera noticia que tengo, que quisieran tomar el rumbo de Java y Malaca
ambas naos en aquel momento de inicio frustrado del viaje de vuelta, me sorprendería en cualquier caso, porque no tendría lógica que una semana antes adoptaran ese rumbo y una semana después se fuera por el Índico lo más sur que pudo para evitar a los portugueses, porque en Java y Malaca estaban los portugueses. No creo que case eso con la realidad de lo que ocurrió, ¿eh? Intentaré ser más preciso a ver si encuentro el texto. Gracias. Sí, me interesa conocer la razón del motín contra Magallanes. ¿Fue por enfrentarse a un abuso de poder de Magallanes o cuál fue la razón? Yo lo interpreto como que ahí ambas partes creían estar haciendo lo correcto. La gente que se amotinó contra Magallanes estaba convencida de que Magallanes actuaba en deservicio de su majestad. Y Magallanes, evidentemente, pese a que los demás pudieran opinar que él era un traidor, no lo fue y demostró no serlo. De modo que él también estaba convencido de sus razones y de la validez de sus opiniones, porque él no llevaba al fracaso a la expedición, él la llevaba por donde tenía que llevarla. De modo que aquí se enfrentaron dos maneras diferentes de comprender lo que había venido ocurriendo hasta entonces. Probablemente Magallanes, si hubiera sido más condescendiente, hubiera tratado de un modo no tan duro al resto de los capitanes que tenían dudas fundadas además sobre él, la cosa hubiera ido de otra manera, aunque no lo podemos saber. Yo creo que aquí ciertamente esos hombres se vieron abocados a amotinarse contra Magallanes, porque Magallanes estaba faltando a esa derrota que había declarado que iba a seguir, estaba actuando de un modo en el que no contaba nunca nada de cuál era su plan, su intención, en fin. Parece que se lo buscó. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla y lo ameno que has explicado el tema. Pero me ha quedado una pequeña duda sobre el diámetro de la Tierra, que dices que tenían sí. Un error de un 7%, no me acuerdo cuántas. Del 13, sí. Del 13, ¿no? Sí. Y ya estaba medido bien, o sea, desde Eratóstenes y luego los árabes y eso lo tenían perfectamente medido. Ya. O sea, ¿cómo es que esta gente no controla ese tema todavía? Bueno, pues porque pesaba la tradición de la tradición ptolomeica. Aunque Eratóstenes en su día, en la antigüedad, había medido con mucha precisión el diámetro terrestre, después, sin embargo, vino Ptolomeo, donde estableció una tierra más pequeña. Y esa fue la concepción del tamaño terrestre que ya perduró durante más de 1000 años, durante la Edad Media. Y aquí estos hombres se encuentran con que eso ya empieza a cambiar, estamos ya en el Renacimiento y estas ideas se van a revisar. Pero les pesaba la concepción de Ptolomeo. La de Eratóstenes había quedado en el olvido como previa. Ellos al final, yo creo que Magallanes, al final medir la Tierra no se trata de medir la Tierra, se trata de medir la longitud de un grado terrestre. O sea, es algo bastante más fácil. Si tú asumes que la Tierra es una esfera y mides una porción de ella conocida, pues extrapolas al resto y ya la tienes. De eso iba la cosa en este momento. No había que recorrerla entera para saber qué medía. No era necesario, no ibas a poder saberlo porque no tenías modos de medirlo. Dedícate a medir que mide un grado, por ejemplo, de norte a sur, que si eres capaz de determinar de norte a sur tu latitud y si eres capaz de establecer la longitud que hay del arco de la circunferencia en un grado, sabrás lo que mide la longitud terrestre. Pero bueno, también era difícil. Hernando de Colón habló de varios métodos, tal, y en fin, la verdad es que es un tema bonito, curioso de meterse en ello. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que merece de nuevo un aplauso, Tomás, no solo por la conferencia. Gracias a vosotros.